nombres de las secuencias didácticas a las caras, no dejo de sorprenderme. Trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, no soy de la Universidad Católica de Córdoba, porque como ustedes saben, el estudio abarca provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, otras provincias también, porque muchos de ustedes pertenecen a otras provincias. Por eso, como soy una asociada al proyecto, puedo decir que este proyecto de investigación es una catedral. Es gigante, por ahí la gente de la casa no lo va a decir, pero es gigante. Fíjense, hubo 2.819 encuestas, 2.819. Todos los cálculos de números son rigurosos respecto de la representatividad de la muestra en relación con la cantidad de docentes que somos. En este momento, bueno, estuve leyendo las secuencias didácticas de ustedes, las observaciones que hicieron desde la Universidad Católica, las entrevistas, las planificaciones, el concurso de fotografías, los grupos focales, los tres foros de los que hablaba Adriana, que fueron reuniones donde específicamente se estudió cómo enseñan los docentes matemática en la escuela secundaria, cómo enseñamos ciencias sociales en la escuela secundaria, grupos focales de consultas, consultas virtuales, consultas personales. Bueno, el material es gigantesco. En este momento estamos analizando las observaciones de clase, que también son muchísimas, frondosas, complejas, porque de pronto toda la exuberancia de 1000 observaciones de clases después se traducen en el 50% de los profes enseña de manera tradicional o como un aplanamiento de la exuberancia. De todo ese vastísimo corpus empírico, yo elegí, porque soy profe de didáctica, entonces siempre me entusiasma focalizar las cuestiones concretas de qué pasa al profesor enseñando, en tres tendencias. No quiere decir que sean masivas, no quiere decir que todos enseñemos de esa manera, porque si ustedes quieren después en el momento de intercambio yo puedo contarles otras tendencias, otras preocupaciones, algunas fricciones, pero bueno, a mí me entusiasma pensar en tres cuestiones que, comparando la investigación que desde la Universidad Católica de Córdoba se realizó tiempo atrás, dicho entre nosotros, la que ganó el premio de la Academia Nacional de Educación a la Investigación, hay como cambios entre una y otra. ¿Se explica? Por eso son tendencias. Estamos yendo hacia... De pronto los porcentajes no son contundentes, no es que el 85% de los profes son constructivistas. Ese tipo de porcentaje todavía no lo tenemos, pero tenemos tendencias generativas, auspiciosas. Datos que a mí me resultan generativos. Elegí la palabra generativo porque tiene que ver con engendrar, generar, gestar una educación secundaria más justa para todos los chicos, inclusiva, donde los chicos realmente aprendan y que le encuentren sentido a lo que pasa en la realidad. Ese sería mi gran propósito pensando como profe de didáctica para la escuela secundaria. ¿Qué hay fracturas? Sí. Yo elegí para ustedes una frase muy interesante que en nuestra investigación, en el marco teórico de la investigación, ocupa un lugar que es fundamental. Es una frase que dice: ojo, lo que decimos los docentes y lo que hacemos, a veces hay distorsiones, desajustes, elisiones, nos olvidamos de considerar algunos componentes como si no existieran, e ilusiones. A veces pensamos que los estudiantes están aprendiendo, tenemos esa ilusión, esa certeza profunda, y los estudiantes no están aprendiendo. Entonces, el cuidado de los desajustes, las elisiones y las ilusiones, es un juego de palabras del autor, también está cuidado y resguardado en esta investigación. Como no solo soy una profe de didáctica, sino que tengo convicciones constructivistas, yo intenté presentarles a ustedes dos problemas, ¿sí?
y a partir de ahí vamos a ver qué tal se mueven nuestros recursos cognitivos, aunque seamos muchos y no podamos participar. La idea es que cada uno de nosotros piense en estos problemas que hacer con ustedes. Esta presentación de la mañana tiene estas partes. Cuestiones que nos llevan a esas tres tendencias, a una vinculación con las secuencias didácticas de muchos de ustedes, se van a encontrar allí. Me encantó leerlas, me parece como muy energético. Cierto es que cuando un docente se presenta a una convocatoria de secuencias didácticas, no es un docente común, es un profe que trabaja por secuencias didácticas y tiene una idea más compacta de la enseñanza. No sabemos si es representativo de todos los docentes abarcados en la muestra, pero bueno, intenté incluirlos allí como testimonios de tendencias generativas. El primer problema, van a tener una visión muy así como general y después lo voy a ir focalizando. Los invito a que presten atención a una planificación que yo elegí, que fue superada por los profesores convocados en esta investigación, pero que nos puede llevar a pensar qué es lo que tenemos que cambiar, ¿sí? Echemos una mirada. Primero la van a ver general y después vamos a ir con María de los Ángeles enfocando en el aspecto que yo quiero que ustedes piensen. ¿Vamos? ¿Esa es la idea? Bueno, la idea es que ustedes, en base a este problema, muevan conocimientos previos, ¿sí? Activen recursos cognitivos. Si yo empiezo a bla, 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 estaría sustentando un modelo didáctico que no es el que me convoca y que ojalá no encontráramos en ninguna de las clases observadas que estamos sistematizando. Tengo una planificación anual de una materia que se llama Historia Mundial. Quizás los cordobeses no la vinculen con el diseño curricular jurisdiccional, es una materia de la provincia de Mendoza, es una asignatura para decirlo correctamente, y el profe hace esta planificación anual. Columna de objetivos, ¿la vemos llena de letras? Sí. Wow. Columna de contenidos, ¿la vemos llena de letras? Sí. Más que los objetivos. Vamos. Columna de actividades. Vamos, lo que ustedes están haciendo es mover recursos cognitivos, ¿sí? Recursos cognitivos, conocimientos previos, por ahí la denominación más como familiar es conocimientos previos, misconceptions, diría Rosalind Driver en los años 80, pensando que eran todas concepciones erróneas. Algo se mueve en mi cabeza, ¿sí? Para vincular ese esquemita que todavía no estamos leyendo, pero es una planificación, algo conocido por todos nosotros, con algo que yo ya sé, ¿sí? A ver, sería buenísimo si ustedes pudieran percibir los links. Yo estoy viendo, ¿qué habrá puesto el profe en actividades? ¿De dónde habrá sacado esos objetivos? Vamos, ese linkear un problema con los conocimientos previos es el punto de partida, todos nosotros lo sabemos, de una didáctica constructiva que se basa en estudios de las ciencias cognitivas, sean neurociencias cognitivas o no, respecto de que para que yo aprenda tengo que mover algo, porque si nada se mueve, si todo el conocimiento es por adición, por dación, dación quiere decir que te doy conocimientos, es probable que nadie aprenda nada, que yo tenga una ilusión de qué linda clase que di, esta clase me salió redonda, wow, que así como besito cuando salió la clase, pero que ningún chico haya aprendido nada, sí, pero estamos experimentando, ¿va? Vamos a hacer una ampliación. Bien, lo vemos ahora con mayor nitidez, ¿sí? Lo que el profe escribió es una frase que para los profes de didáctica presentes es muy cotidiana. ¿Qué vas a hacer en la clase? Voy a hacer una exposición dialogada, ¿sí? Ahí se ve súper bien. Los contenidos son un montón y ahí vamos a la exposición dialogada, ¿sí? Hipotetizamos que el tipo va a hacer una exposición.
Y el tipo va a explicar y va a exponer lo de dialogada, como saben los expertos en discurso, ese adjetivo colgadito, dialogada como más... Para que quede bonito, digo, exposición solo no, a ver si alguien me dice tradicional, 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 y me quedo ahí. Ese dialogada, la palabra diálogo es muy importante. Yo siempre les digo a los estudiantes de didáctica, yo vi que cuando nombraron la Universidad de Quilmes, muchos de ustedes dijeron como que sí, a mí me encantó, pero no voy a hablar de otra universidad cuando soy huésped de esta. Pero a los chicos de didáctica yo siempre les digo que diálogo y didáctica, ¿sí?, derivan de la misma palabra. Dos que se encuentran para hablar, para compartir conocimientos, dos que se encuentran en una clase. Nosotros sabemos que ese dos ya quedó corto, porque no nos encontramos como en un café, sino que hay un tercer componente que es de los contenidos, el triángulo de Broussot, lo conocemos todos. Ahora bien, este profe que en su planificación escribió tantos objetivos interesantes en términos de capacidades, de construcciones de los estudiantes, innovadoras, no uso la palabra competencia porque en la política educativa argentina en realidad no es una palabra que se use, sí en la bibliografía del mundo, pero que en nuestro país se usa capacidad, que los alumnos puedan, a partir de los conocimientos, resolver cuestiones de la realidad. Ya la comprensión es una forma de resolución. Entonces, me ordeno. Diálogo y didáctica se emparentan, es una palabra muy interesante, pero nos genera cierta sospecha de que el profe que escribió tantos contenidos, quizás es una sospecha infundada, haga algo más que una exposición. Es probable que converse con los estudiantes sobre la cuestión que enseñó, pero ahí vemos muchos contenidos y pocas actividades, lo cual nos podría llevar prejuiciosamente a pensar que... ¿Alguien tiene ganas? Dale, el profe fue aquí. Los chicos solo estudiaron sentados mirándolo. Sí, seguro. Y que la profe pegó en la planificación. Podría ser. Hasta lo podemos ver amorosamente. Al colega no le gusta planificar, le resulta un agobio, entonces copió, y bueno, como la metodología no se podía copiar fácilmente del diseño curricular porque está entre líneas, y por eso sus clases son maravillosas, porque tiene que ver con esto del desajuste que nosotros, que yo les contaba al principio, de pronto, de planificaciones muy planchadas, como esta que estamos considerando, se generan clases preciosas y maravillosas. Lo que pasa es que al profe no le gusta planificar, lo cual podría ser una buena explicación. A los profes que participaron de la convocatoria de secuencias didácticas sí les gusta planificar, porque hicieron desarrollos mucho más compactos, más cohesivos, helicoidales, en un ratito vamos a centrarnos en esa palabra, que lo que se puede advertir en la planificación de este profesor. A mí me queda muy claro que lo que un profesional docente planifica no necesariamente es lo que ese profesional docente es en la clase, como él enseña. Bien, entonces, exposición. Nos podemos llegar a imaginar un escenario, ¿qué tal?, en el que los estudiantes están escuchando a un muy buen profe que diserta, que organiza clases magistrales, que explica muy bien, porque por ahí el tipo es hipnótico. Lo que pasa es que nosotros no queremos estudiantes hipnotizados. Por ahí es cautivante, pero nosotros no queremos estudiantes cautivos. Queremos otra cosa. Entonces, este rasgo de un profe que tiene un paquete de contenidos enormemente abigarrado e intrincado y largo, y que parece resolver las cuestiones didácticas con una exposición dialogada, es un modelo de docente que nosotros quisiéramos superar en esas tendencias generativas. De hecho, está superado, porque yo tuve que buscar una planificación de 12 años atrás, ¿sí?, para encontrar toda la dureza de esta exposición. ¿Qué otras cosas
imaginan respecto de este profe. Estamos hipotetizando como buenos científicos, ¿eh? No estamos lapidando ni poniendo etiquetas. ¿Qué otras cosas? Que no le da tanto. Profe, hay que ver qué recursos utilizan para ese mismo. No está, porque la última columna es de evaluación, que es la réplica de los objetivos. ¿Sí? No sabemos. Profe, si este colega usara muy buenos recursos, maravillosos recursos, para que los estudiantes miren y escuchen, ¿sería tan distinto un docente tradicional? No. El proceso de indagación quizás, ¿no? No lo tenemos, profe, claro. No lo tenemos. Pero es cierto que si él usara un recurso para problematizar, indagar, hipotetizar, vincular, y no solo para imprimir imágenes, porque uno de los nombres que dan los especialistas en didáctica a este modelo, que hipotetizamos, ¿eh? Pobre tipo, deben estar como... Estamos hipotetizando, es el modelo de la impresión. Suponer que los estudiantes graban, imprimen, nos acordamos de la teoría de la tabla rasa, ideas, y eso es suficiente. Problematizar, indagar, con recursos que no sean para imprimir ideas, sino para cuestionar, para ir más allá de lo que está escrito. Acá aparecen muchos contenidos. Pareciera que la fórmula del docente es 32 semanas de clase, 75 temitas, bueno, meto dos temas en cada clase y pareciera, son hipótesis, ¿eh? Nadie se siente ofendido, si hace ese calculito. ¿Qué otras cosas vemos acá? Podríamos ver, profe. No se ve el protagonismo del estudiante, no se ve la participación. Sí, está un cachito ahí en dialogado, pero muy borroneado, ¿no es cierto? Muy... Acá lo que importa son los contenidos, lo cual no estaría mal. Pero los estudiantes no están allí más que para escuchar esa sección. ¿Qué estrategia no utilizó tampoco? No, bueno, la estrategia es de exposición dialogada, pero no mucho más que eso, profe, es cierto. Una planificación estándar, que no hubo diagnóstico, porque puede aplicarse a cualquier grupo. Total, la sospecha de nuestra compañera, este colega se copió los contenidos del diseño curricular, es válida, seguro. La estandarización y no... Un gran principio de la didáctica es el aprendizaje situado. Yo estoy acá con estos estudiantes. Puedo hacer como negociaciones de sentido. De pronto, en esta ciudad no es lo mismo que en otra ciudad de la provincia de Córdoba. Si estoy enseñando, hay particularidades. Sobre todo tratándose de una historia mundial, ¿no es cierto? Bárbaro. Esta, profe. Sí, da la idea del modelo de psicoanalista, donde lo único que me interesa son los datos. Seguro. Porque no hay otro tipo de proceso que el chico vaya a registrar. Seguro. Incluso Gabriela, con el gestito, ¿no? Con ese gesto que acaba de hacer, nos está dando una idea de linealidad, de un contenido, otro contenido, otro contenido. Algunos autores lo llaman, Merrier, que es un autor que a mí me encanta, líneas de montaje, ¿no es cierto? No sabemos si en lo dialogada hay un feedback antes de llegar a la evaluación. Si el alumno va siguiendo, le hago el seguimiento al alumno. Tenés razón. Fuimos como prejuiciosos y pensamos que dialogada era ahí. Claro, está muy... Para no poner una palabra, pongo dos. Y podía haber sido exposición problematizadora. Pero es cierto. El estudiante está ausente. Los contenidos son prioritarios. Ninguno de nosotros va a decir que los contenidos son innecesarios. Definitivamente. ¿Para qué estamos en la escuela? Para transmitir. Pero no es la única forma de transmisión. Sí, seguro. Hay formas de transmisión que, no por halagarnos, pero las secuencias didácticas que ustedes planificaron recuperan, que acá están ausentes. No lo sabemos. No sabemos. Al no haber feedback, al no haber retroalimentación, respuestas, otra vez más se nos impone la idea de lineal, ¿no? De un hilo de contenidos fragmentario o no, por ahí es súper compacto, pero nunca se vuelve atrás, es para adelante. Hay un autor mexicano
que usa una metáfora, se llama Carlos Ornelas Navarro, él viene muchas veces argentino, vino. Él dice, ojo con la enseñanza tubular, él usa esa analogía, enseñanza tubular como por un tubo, que tiene características de ser un tubo estanco, no tiene vínculos con la realidad, no tiene ventanas a la realidad, un tubo opaco. Siempre vamos para adelante como un líquido que baja por un tubo, por una cañería, sin relacionar con qué pasa fuera de ese tubo y tampoco sin retomar, revisar, rever contenidos. La metáfora de la enseñanza tubular es una de las características que yo advierto que están gradualmente superándose. La estanqueidad, ese tubo opaco, esa aula blindada que no tiene ninguna vinculación con qué pasa afuera, es una de las características de las que tenemos montones de testimonio de cambio en esta investigación. No sé si porcentualmente masivos, pero ya no es un 10% de los profes que trabaja con problemas de la realidad, sino que es un 60%, nos dicen las observaciones de ciencias sociales que en este momento estamos sistematizando. Es como una tendencia, ¿lo vemos? Todavía no son 100, son 60, pero está bueno, está bueno. ¿Alguien se quedó con ganas de sacarle el cuero a este colega? Profe. Ahora, profe. Sí, las actividades están planteadas por el docente, no para los chicos. Tenés razón, tenés razón. Dice que va a ser él, pero no o ella, pero no habla acerca de qué van a hacer los chicos con ese, o de qué manera se va a trabajar. Seguro. Entonces, bueno, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Y la planificación no es para ella o para él. Para un encuentro. Seguro. Otra vez, como del sistema copernicano de la clase, el centro, el sol de la clase es el profe. Seguro. Eso, sí, lo conocemos. Hablamos, bueno, muchos de ustedes saben del iluminismo y por qué ese sol está irradiando. O profes brillantes. Claro que yo no quiero un profe brillante, quiero un profe que enseñe a los estudiantes, ¿no es cierto? Profe, sí. Y yo le digo. Presupone que van a aprender todos de esa manera. No atiende la heterogeneidad del grupo. Sí, sí, total. Vos sabés que en la investigación, Adriana nos contaba cuál era el contenido. La investigación que está haciendo la Universidad Católica de Córdoba tiene tres dimensiones. La didáctica, ¿qué hacen en la clase? ¿Qué hacen en sus secuencias? ¿Qué hacen en sus planificaciones? Porque hubo colegas que nos dieron que aportaron planificaciones, muchos cientos de planificaciones. Esa sería la dimensión didáctica, ¿qué hago? Pero la investigación se sustenta en una idea de práctica docente, que es práctica no solo es el hacer, sino la teoría que está por detrás de ese hacer. Ese profe, en algún punto de su cabeza, piensa, no es un malvado, piensa que los estudiantes aprenden de esa manera, con buenas exposiciones de los docentes, que es suficiente con escuchar para aprender, que es suficiente, por ahí el profesor es maravilloso, y nos quedaríamos con la boca abierta, escuchándolo, porque todos aprendemos de conferencias. La cuestión es cuando esa exposición es lo único que hacen los estudiantes. Es interesante, yo les doy. Es interesante que pensemos que una cosa es la exposición como estrategia. En este momento tengo que aclarar algo, dice el profe. Esperen. Tengo que aclarar qué es hegemonía. Escúchenme 5 minutos. Y ahí va una exposición. Estrategia. Estrategia viene de estrategos, que era el nombre que se le dio a Federico II de Prusia, que era un buen general. Él sabía qué hacer en cada momento de la lucha. Hoy nosotros no somos, gracias a Dios diría yo, no tenemos conciencia bélica, pero sí, en cada minuto de la clase sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, profe, una cosa es usar la exposición como estrategia, en este momento es imprescindible que yo explique, y otra cosa como método.
¿sí? Método único. La palabra método es muy hermosa, es preciosa. Meta, ir un poquito más allá, y odos, con H, que quiere decir camino. Mi único camino es la exposición. Ahí sí que no lo perdonamos a este profe, que de pronto es maravilloso. No puede ser lo único que haga. Que a veces lo haga, exponga y explique y transfiera, y dé una clase magistral y les diga, 5 minutos, chicos, escúchenme, 5 minutos, por favor, por el amor de Dios, por favor, escúchenme. Y él explique, es perfecto. Lo mismo sería para un profe de matemática que diga, miren mi demostración, un momento, miren mi demostración, porque es más económica, porque es más fácil hacerlo de esta manera. Ese miren estratégico no es criticado por ninguno de nosotros. Lo que sí criticamos es ese escuchen perpetuo, permanente, constante. Vamos. A ver, yo tenía 2 manos por ahí. Gabriela. Sí, siendo profe de historia, para defender un poco al colega. No, fue elegido con malicia. Mala. El tema de que hace 12 años esa planificación fue hecha. Y capaz que también el tema de pensar hoy cómo vemos a los alumnos y si pudiéramos hacer una cosa así. Es cierto. Estamos acá, estamos movilizados diferentes, ¿no? Seguro. Pero no podría yo, viendo a mis alumnos, pensar en eso solo. Seguro. Le damos como un beneficio. Lo elegí como... Claro, por ahí vuelve la palabra contexto. Total. Contexto histórico de la planificación, definitivamente. Para los profes de la provincia de Buenos Aires, esta asignatura estaba en lo que para nosotros era la educación polimodal, ¿sí? Que siguió hasta no hace tanto tiempo, porque los chicos seguían cursando, pero no. Una materia historia mundial, por suerte ya como algo así no existe, algo tan denso y tan intenso. Pobre profe por ahí, se vio embarcado en historia mundial y lo único que dijo, bueno, a las carreras voy a ir exponiendo. Agregando lo que dijo acá la docente, de que faltaría, o sea, no hay una evaluación de proceso. Definitivamente. Por lo pronto ahí veo evaluación que al finalizar, Muy buen ojo, profe, muy buen ojo. Era muy característico de esa época, porque al comienzo también dice que el alumno sea capaz de, ahora al final, que al finalizar el alumno demuestre. Claro. En el contexto. Es una marca de época, sí. María de los Ángeles, tenés razón. Profe. No, solamente quería agregar que creo que el porcentaje de los alumnos aprobados va a ser bajísimo, indudablemente. Yendo más lejos. Yo veo con colegas que tienen esa modalidad, porque sí, tienen muchísimos contenidos y finalmente el fracaso es muy grande. Seguro. Quizás ese profe no tenía todavía la conciencia que nosotros tenemos desde 2006, que todos los chicos tienen que aprender conmigo, que no me puedo dedicar solamente a estos 5 buenísimos alumnos que son los que responden mis consultas, definitivamente. No, para mí la única verdad es la realidad. Sí. Si uno quiere saber fehacientemente la relación que hay entre lo que el profe hace en aula y lo que el profe dice que hace, sería bueno que, digamos, una tercera persona vaya a la clase, observe y diga, el profesor, lo único que hace una exposición del hogar, ¿qué es lo que noto yo? Te pido planificación, programa y diagnóstico de cada uno de los cursos que tenés, ¿sí?, para tal día. Cierto. Durante ese tiempo vos tenés que planear cada una de las clases, motivar a los 35 alumnos que tenés, armar los exámenes y corregirlos. Entonces, muchas veces ciertas cosas son para complacer al director. Seguro, como podría ser el caso de este profe. Tratar que te dicen, mira, lee tal documento para que cuando escriba su planificación haya una correlación a esto de lo que dice, que son los núcleos de planificación prioritarios y la forma que vos estás expresando para que no
Seguro, infectores. Seguro. Entonces, muchas veces sí. La observación de clase es lo que es decisivo. Un dato más cerca. Claro, en esta investigación, de la universidad, no estoy hablando de mí porque mi participación es ahí un cachito, en la investigación de la Universidad Católica de Córdoba se realiza esta triangulación. ¿Qué dijeron los docentes? ¿Qué hicieron los docentes? A ver si hay estos desajustes, elisiones e ilusiones. Y de pronto las sorpresas son muy grandes. En un sentido y en otro. Los planes, todo lo que sea trabajo de escritorio, por ahí es muy esquemático y los profes son excelentes docentes. Y al revés. De pronto, en las entrevistas dicen, sí, yo soy constructivista. Para mí, los estudiantes son sujetos que construyen significados y atribuyen sentido, repitiendo la bibliografía constructivista, ¿no? Y en su clase no se ve tal cual. Cuando yo les estaba explicando hoy cuáles son las dimensiones de la investigación, me dispersé y me olvidé de una. La dimensión didáctica, entonces, es qué hace el profesor, tenés razón. La dimensión teórica, qué piensa el profesor. Y la dimensión ética, que es una salvaguarda de las incorrecciones o los desajustes, es qué piensa ese profesor que es una buena clase. Cada vez que hablamos de dimensión ética, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es un buen estudiante, qué es una buena escuela, en qué influye que estemos en un aula confortable como esta o en un aula menos confortable. La dimensión ética, que si bien es teórica también, pero en la investigación están separadas para darle un peso propio, es las satisfacciones y las insatisfacciones de los colegas por lo hecho. A ver, un colega que te dice, mi tiempo se va en las cuestiones burocráticas, es un colega al que tenemos que atender con mucho respeto, con mucho respeto. Si este profe nos dijera, mira, yo hice ese plan porque me lo pidieron de un día para el otro, entonces lo único que me quedó es copiar el diseño. Y como no encontré nada en el diseño que hablara de estrategias, lo puse rápido, definitivamente. La dimensión ética como salvaguarda es muy interesante, porque es, ¿qué haces vos, dimensión didáctica? ¿Qué harías vos de acuerdo con tu concepción de buen docente? Ahí vemos muchas fracturas. La explicación que yo encontré como dominante es, si yo tuviera más tiempo de clases, yo haría otra cosa, el tiempo como gran variable. Si yo tuviera menos estudiantes, haría otras cosas. Ahí se juega la dimensión ética, ¿se dan cuenta? Una buena clase es con menos pibes y con más tiempo. Ahora, el problema es que todos los docentes decimos lo mismo. Lo cual sería muy complicado para concretar que todas las asignaturas tengan más tiempo. Son dos componentes importantes en una planificación, que son los propósitos que revelan la intencionalidad que tiene ese docente. ¿Qué vas a hacer vos? Para generar que el alumno logre lo que él puso como objetivo. Dale. Y otra cuestión es la fundamentación, donde él puede explicitar desde dónde está parado para la enseñanza de esa clase. Definitivamente. Disponiendo de esos dos datos, vos podés entender muy bien cómo es la forma de enseñar de un docente. ¿Que puede haber desajustes? Y sí. ¿Que puede haber un bla 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 copiado de algún sitio web de fundamentos? También. Pero cuando es honesto, ahí te das cuenta qué es lo que va a hacer ese docente. Definitivamente. Profe. Y después profe. ¿No me parece? Sí. Las formas de enseñar de los docentes no son congénitas. Son de la vida. Definitivamente. Y esto responde también a esquemas de formación docente, características de determinadas épocas, que se ve reflejado, porque el instrumento diseñado para poder planificar era ese, de esa manera, abordado desde esa circunstancia y tal. Entonces, hay una gran crítica que se tiene que hacer a la formación. A los institutos de formación docente. Totalmente. Definitivamente. El problema también está en qué recursos les ponemos a esos institutos de formación docente y qué miradas les ponemos para ver dónde nos queremos parar y qué queremos hacer. Sí, no parecen ser tiempos muy auspiciosos. No parecen ser. Pasa por ahí porque
si el foco está puesto en quiénes somos nosotros los que vamos a estar formando, entonces nos miremos. Definitivamente. Entonces, seguro. Sí. Como dijo nuestra compañera de pelito largo que está sentada detrás de vos, hay muchos componentes. Decir, también sería incorrecto decir lo que soy, tiene que ver con qué me indicó mi profesor de didáctica hace 23 años. Sería injusto. Pero vos sabés que en esta investigación, escuchen esta frase, miren qué interesante esta frase. Es de un autor, César Coll, que hizo una investigación sobre las concepciones docentes. Él dice, miren qué interesante, no la puse entre mis 5 frases del final, pero está buena. Lo que somos aquí y ahora tiene que ver fundamentalmente con lo que fuimos allá y entonces. ¿Sí? Lo que yo soy ahora enseñando tiene mucho que ver con mi formación docente, tiene mucho que ver con mi maestra de primer grado que me encantaba. Y es una frase fabulosa, porque muchas veces decimos que lo que somos, y yo ahora voy más rápido, me comprometo. Lo que yo soy ahora tiene que ver con esta aula, con la cara de los estudiantes, pero también tiene que ver con el atrás, con mi formación docente, mi experiencia docente, mis convicciones docentes. Por eso una de las dimensiones de la investigación es la teoría. ¿Qué es para vos un estudiante? Si para vos un estudiante es una persona, como podemos suponer acá, que está atenta a la exposición del profesor y que guarda en su memoria los contenidos que éste le transmite, está claro, ¿qué voy a hacer yo? Y voy a enseñar de esta manera, ¿sí? Interesante lo de la formación docente. Sí. Un poco, sosteniendo lo mismo que decía la compañera adelante, sin contextualizar es muy fácil juzgarlo a esa persona, teniendo en cuenta de que la gran mayoría de los que estamos acá hemos tenido ese tipo de formación. Y más, lo hacemos hoy ese tipo de planes. Y express. Suscribiendo lo que decía la otra colega, es que los institutos de formación docente y la misma universidad que habla tanto del constructivismo, en realidad se habla, pero no se practica. Es cierto, sí, es cierto. Hoy en los institutos de formación docente a todo el mundo le llena la cabeza con constructivismo. Pero bueno, profe, llenarte la cabeza. Si el profe es constructivista, no debería llenarte la cabeza, sino debería darte buenos ideas. Es cierto, es cierto. No está bueno, no está bueno. Qué curioso, ¿no? Que en clases donde se habla de constructivismo, no se advierta el constructivismo. Es muy curioso, tenés razón. Tampoco vamos a, usando términos futbolísticos, Berreta, tampoco vamos a echar la pelota fuera todo el tiempo, ¿eh? Lo que somos como profesores tiene mucho que ver con nosotros también. Es cierto, profe, el huevo de la serpiente tiene que ver con los institutos, pero también tiene que ver con nosotros, porque en un punto decís, no, che, esto no puede ser así. Empiezo con una exposición dialogada y a los 5 minutos estoy exponiendo sola de total soledad. Yo me tengo que dar cuenta, se llama conciencia profesional, ¿no? Es cierto, pero mucho de las modas tiene que ver con institutos de formación docente. No pongas objetivos. ¿O cómo vas a poner como objetivo que el alumno comprenda? No. Tiene que ser que sea crítico, por ejemplo, y tiene que ver con institutos de formación docente. Es cierto, yo asumo. Profe. ¿Yo? Sí. Coincido totalmente con los dos compañeros que hablaron recién. Y me parece que, por más que no podemos tirar la pelota afuera, uno tiende a reproducir las prácticas sí. de enseñanza con las que se formó. Yo no hace tanto que salí de secundario y no hace tanto que me formé como docente, y la verdad es que nunca aprendí una forma constructivista. Entonces, para mí es un desafío y una dificultad también encontrar otras posibilidades, digamos, porque no las conozco, porque aprendí de otra manera. ¿Seguro? Porque cuando vamos a la facultad y seguimos formando, seguimos aprendiendo de la misma manera. Esta que criticamos. Entonces es como, bueno, es un desafío y a veces no tenemos las herramientas. A veces uno se siente solo, es cierto, tenés razón, es cierto. Sí. Bueno, eso en un grado de máxima maldad, bueno. De la tuya,
de unir a la profe que dice que este señor, señora, le estaba respondiendo a su... Era un señor, vamos, un señor, sí, es un señor. Le estaba respondiendo a su directora como en una especie de competencia de carrera, quién ponía más contenidos en esta columna. Sí, sí, y tenés razón, sí, porque por eso... Porque era responder, y después unía con lo que vos dijiste, el que hace piensa y el de esta parte ética, no digo, por ahí en ese hilo de ética podía pasar, pero como decía el profe, esto de responder al directivo, ¿no? Sí. Pero en este grado de ética también, yo digo, me paro y lo peleo al directivo, digo, no, me parece que no, o sea, a veces esto también nos suele pasar, nos ha pasado en de sumisión, ¿no? Si el director lo dice hay que entregarlo para ese día, seguro, ¿no? Y entonces esto, porque hoy el director también está desconociendo, ¿no? Segura. No hay palabra tan segura, santa, segura. Y si el profe te lo discute, es posible que eso se pueda ir. Podemos, seguro, mejorando. Una institución, nos lo leía Adriana, una institución es una trama de sentidos construida entre todos, no es solo, esa cartografía está hecha por nosotros, seguro. Si nosotros hilamos un poquito más hondo, ese plan, que es una práctica, sería la dimensión didáctica en la investigación, tiene una dimensión teórica que es cuanto más contenidos, mejor. Esa es la profunda convicción. ¿Qué es una buena clase? Sería la dimensión ética. Una clase donde hay muchísimos contenidos. Esa es la idea, esa es la idea. Yo no te quiero desilusionar ni eso, 60%. Vale. Yo no veo tanta distancia de hace 12 años a planificaciones de mi colega de hoy. Siento 117 docentes somos y no se trabaja con 50 en mi escuela. Gente que pasa de año a año con la claro. planificación de hace 10. De hace 10, que ya son papiros amarillos, sí, seguro. Sí, seguro. Seguro. A la misma carátula, para que no se le vea que está tan amarilla. Sí, a ver, espera. Se ve, como decía nuestra compañera Castaña, se ve en la práctica. De pronto las planificaciones son así porque son fáciles. Y de pronto ese profe que le pasa el liquid y que fotocopia para que quede en papel blanquito es un excelente profe en la realidad, definitivamente. No es, a ver, si nosotros, en cuestiones de investigación, si nosotros solo nos manejamos con las planificaciones, con esas casi 200 planificaciones que están circulando para ser analizadas por los equipos, podemos tener una imagen sesgada de los profesores. Ahora la cuestión es que con esos profesores, no con este que docente que no forma parte de la muestra, pero con esos profesores hay una entrevista y son observados en la clase también. A veces hay diferencias entre la planificación y lo que sucede en las clases, sí. Justamente pasa eso de que a veces a las corridas, uno para cumplir con la parte administrativa, no se le dan el tachar. Y otra cosa que iba a decir es, por ahí tal vez lo que no tenemos muy claro, algunos, la mayoría sí, acá, pero nuestros colegas, es que confundimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos como que si fuera algo único y en realidad por un lado mezclando. Sí, por ahí si fuera un binomio perfecto enganchado con el guión. Por un lado tenemos una parte didáctica y pedagógica y por otro lado tenemos unos factores psicológicos que es lo que tenemos que no lo estamos contemplando a la hora de plantear una planificación, de hablar, por ahí hablar de fundamentación también. Que esto así, antes yo lo presentaba también, pero el ir agregando, porque ¿cómo fundamentás esto? Por ahí como que esto es un recorte y que así visto choca. Total, vista, ¿no? Total. Pensemos en, gracias Franco, en vinculación con nuestra compañera de Cabello Cortito, que estamos hablando de un plan anual y las secuencias didácticas por lo general son planificaciones de unidad o de proyecto, de tiempos más acotados, que sería un infierno hacer una planificación anual con el formato de secuencia didáctica, pues sería larguísimo. Lo vas haciendo tramo por tramo, digamos, y no todo junto desde el principio, claro, claro que sí. Profe, dos más y bueno, tres más. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Mi nombre es Elizabeth. Yo doy en un pluricurso, primero, segundo y tercer año, las planificaciones, yo lo hago directamente con el contexto donde estoy trabajando. Porque no puedo ver los contenidos, si yo tengo que planificar con esos contenidos directamente,
yo sé que mis alumnos van a salir, no son más alumnos, son estudiantes, ¿no? Pero van a salir con un aprendizaje cero. Cero. Incorporación cero. Yo contextualizo. ¿Cómo son mis alumnos? Yo estábamos hablando con la profe, yo este año no puedo avanzar con matemática, pero porque el contexto donde estoy trabajando no es el mismo del año pasado. El año pasado, a esta altura del año, hice tres proyectos y este año recién estoy empezando contenidos básicos. Entonces, sí, en la contextualización me parece que es el punto de partida de una planificación. Y tus chicos van a aprender matemática. Miren qué palabra interesante de nuestra compañera, ¿no? El avanzar. Otra vez la ética lineal de que tengo que ir. No puedo avanzar. Tengo que quedarme una y otra vez respecto a los mismos contenidos. Pero bueno. Pero el contexto a mí me determina que yo, digamos, es la dinámica, me lo da el contexto donde estoy trabajando. Y la planificación va a ser de acuerdo, porque nosotros tenemos fecha límite para presentar la planificación. Y bueno, los contenidos, voy a decir, bueno, voy a poner los contenidos. Gracias a Dios tenemos las separatas que nos ayudan muchísimo a tratar de la provincia de Córdoba, que tenemos contenidos mínimos. Bueno, sí, con eso las separatas de este año, ¿no es cierto? Que empezaron a circular en Córdoba. Sí, circulamos. Separatas del diseño curricular. Exactamente. Cuadernillos. Contenidos básicos. Nos ayuda muchísimo decir, bueno, estoy plantada de acá. ¿Hasta dónde puedo yo llegar? Pero lo contextualizo porque si no, no hay forma. No hay forma de aprender. Bueno, eso es asumir. Eso es asumir. Hay una asumir la realidad. Sociológicamente yo puedo tener una posición naturalista o una posición contractualista. Naturalista es, no, los pibes de primer año tienen que saber las tablas, tienen que ingresar sabiendo las tablas. Eso es naturalista. Contractualista es, no las saben, tengo que enseñarlas. No puedo quedarme con la posición naturalista, deberían saberlo, no la saben. Alguien diría, pero te atrasás, no podés avanzar. Sí, pero resulta que si no saben las tablas, por decir algo, yo no soy profe de matemática, es bastante difícil que puedan aprender otras cosas. Profe, último comentario. Dos cosas, me encantaría en modo investigativo ver dos o tres momentos más de ese profesor con planificación, digamos, hasta llegar a lo actual. Para ver qué pasa, para ver dónde hay ajuste. Hay ajuste, puedo decir que bueno, no hay. Formato como el. Nos gustaría, pero no. Está. A ver. Hacemos una metacognición. Como diría Paulo Freire, hacemos una emersión. Fíjense qué interesante. Frente a un problema, primero hubo manitos tímidas, después hubo una participación muy interesante. Descuento que quienes no hablaron también tienen movimientos internos. Yo hace casi 30 años que doy clases. Dale. Nunca nadie me corrigió las planificaciones. Entonces, un actor. ¿Y cuántas veces nos fueron a observar los directivos? Menos todavía. Un actor más. Sí. El docente es un recapacito sobre prácticas. Sí. Pero nunca aprendí a hacer los sitios. Depende del gobierno de turno, de la nación, de la provincia y de mi propia institución. Sí. ¿Cómo tengo que hacerlo? Antes era sagrado hacer el diagnóstico del curso para que yo planifique. Ahora no, no importa. El 19 de febrero quiero las planificaciones. Terminada, seguro. Seguro. Sí. Ahora recién me corrigen la secuencia de arte cuando hace casi 30 años. Seguro, seguro, porque me enseñaron a hacer así, como decía nuestra profe respecto de la formación docente. Pero vimos, sí, bueno, se planifica más en así, como era en ese momento. O como dice nuestro profe, por ahí eran clases tradicionales que te blableteaban sobre el constructivismo y nos tuvimos hace 30 años que leer a los españoles, César Coli, Jimeno Sacristán, que eran, para decir dos cosas, eran 350 páginas y de pronto, ¿quién puede tener ganas de leer algo así, no es cierto? Seguro. Sí, dale. Estamos viendo como algo estático la planificación y es dinámica, tendría que ser actualizada.
en ciertos periodos. ¿Seguro? De los docentes que yo tengo en la escuela, una sola es la que presenta actualizaciones a la planificación. Ajá, o borradores, o correcciones, presenta, o qué claro, sé yo. Presenta en el trimestre, por ejemplo, qué es lo que pudo dar de la planificación o no, qué es lo que pudo ver y cómo ahora va a seguir. Seguro, seguro. Si no, ¿para qué sirve la planificación? Seguro. Yo estaba pensando, vos sos profe de química, hace poquito hubo en Lanús un desarmado de una caldera que tenía amianto. Entonces fue todo un movimiento, ¿qué es el amianto en Lanús? Que un buen profe de química podría capitalizarlo perfecto, que no estaba en la planificación porque quién iba a saber que iban a desarmar la caldera de amianto. Tóxico en periodo de clases, wow, fue todo un movimiento y por ahí para el profe de química está buenísimo incluir esos temas. Vamos a hacer un stop. Las dos próximas las vamos a pasar, María de los Ángeles. Era un ejemplo donde la próxima se avanzaba un poquito. En vez de poner exposición dialogada, una planificación que pone algo desordenadamente más estrategias, resolución de problemas, guías de lectura. Primero guías de lectura y después lectura, digamos. Primero análisis de casos y resolución de problemas, que son la misma cosa. Quiso enriquecerlo un poquito el colega, pero sigue faltándole la secuenciación. Entonces, yo elegí dos testimonios. Los voy a leer porque me parece que es más cómodo para mí. Acá empiezan a aparecer las tendencias generativas. Alejandra Masboret Cuellar y Lila Verónica Rucci planifican una secuencia didáctica que dice esto. A ver si vemos diferencia entre, por decirlo sintéticamente, lo viejo y lo nuevo. ¿Sí? Veamos. Diálogo introductorio. Aparece el diálogo, pero distinto. Diálogo introductorio para indagar los conocimientos previos de los estudiantes respecto del mal de Chagas. La secuencia se llama El Sarmiento, que es una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, hablamos de Chagas. Breve explicación de qué es una enfermedad endémica. Se plantea que en nuestra escuela podría haber familiares de alumnos con Chagas. Miramos un documental que se llama Luchas Campesinas frente al Chagas. Lo analizamos y aclaramos dudas. Te explico cuál es el modo de transmisión de Chagas. ¿Están bien? ¿Están reconstruyendo hasta ahora? Sí. A ver. ¿Qué sabemos de Chagas? ¿Hay casos de Chagas? Miramos un documental sobre el Chagas en zonas rurales. Lo analizamos. ¿Vamos? Te explico, no renuncio a explicar, te explico cuál es el mecanismo de transmisión. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Vemos diferencias con la primera planificación? Esta es una secuencia didáctica de un... de una parte de un trimestre, no es un plan anual. ¿Te doy instrucciones? Alguien diría tecnicista, si das instrucciones, pero es una estrategia, no es el método. Para que realicemos un cuestionario y veamos si en la comunidad hay personas con mal de Chagas. ¿Vemos la diferencia entre contenidos y exposición y una secuencia de este tipo? ¿Qué encontramos en esta secuencia? El trabajo de profe fuerte. Interviene el estudiante. Interviene un montón el estudiante. De hecho, empieza eso. ¿El profe está borrado? No. El profe elige un documental, te explica algo que no se ve en el documental y que él considera que es importante. Incluye a la comunidad. Incluye a la comunidad. Eso de la enseñanza tubular no está bien. Conoce el tema. Conoce el tema, porque tampoco estamos diciendo que sea eso, un profesor amateur que, como no sabe los contenidos, deja todo en manos de los chicos. No, 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 estamos hablando de un equilibrio. Le da herramientas para un instrumento. Eso. Hay un momento en que él dice, miren, un cuestionario se hace así y no le da vergüenza que alguien lo tilde de tradicional o de tecnicista porque el cuestionario se hace así. Profe. Sí, eso que estaba por decir, eso de que va proveyendo las herramientas necesarias para que el alumno llegue a algún trabajo autónomo. Eso, después. Me encanta. Miren, nuestra compañera dijo, va proveyendo esto de procesual que no es culminatorio. Paulo Freire
amaba los gerundios. Va proveyendo, no te los proveo monolíticamente todos en el mismo lugar, sino que voy acompañándote, rasgo típico de los tiempos verbales, llamados gerundios, te dan una idea de proceso, ¿no es cierto? Sí. Y está basada en un problema. Está basado en un problema genuino. Yo hasta sospecharía, lástima que no estén Alejandra y Lila, o que no quieran hacerse conocer, hasta sospecharía que ellas saben que hay casos de Chagas en la comunidad. Una es profe de biología y la otra es profesora de letras. Hay un trabajo conjunto. ¿Qué más? Propone investigación, propone el análisis, que el alumno diga el pensamiento crítico y que... ¡Buenísimo! ¡Seguro! Indagación, decías, profe, tempranito, y acá hay una indagación, hay un análisis, no todo es repetición, igual no sabemos si el primer profe enseñaba por repetición. Hay un análisis. Me encantó ver en las secuencias didácticas, no por una cuestión de maestra ciruela, que no me avergonzaría decir que lo soy, que en las secuencias hay un momento de inicio, nos ponemos en tema, retomamos, un momento de desarrollo con su análisis y un momento de síntesis. No por primarizar la educación secundaria, porque las maestras de escuela primaria lo hacen todo el tiempo, ese tipo de planificaciones, sino que el primer contacto, el análisis y la síntesis son los procesos cognitivos con los cuales que ponemos en acción la mayor parte de las veces las personas. Cuando yo entro a esta aula por primera vez, no la conocía, le doy una mirada rápida. ¡Qué linda aula! Después empiezo a analizar y después cuando me voy digo, estoy muy cómoda de haber estado acá. Esos procesos, síncresis, análisis y síntesis, son los procesos cognitivos para muchos, no todos, pero muchos de los contenidos que las personas aprendemos, en la escuela o fuera de ella. Sí, me da la sensación por lo que leíste de que apunta a la toma de conciencia y a la generación de alguna acción concreta. Total. Para modificar eso o el contexto. Bien, no solo saber qué es el chaga, sino intervenir, ¿no es cierto? Otra vez más, la enseñanza tubular de Ornelas Navarro está rota para siempre, porque hay contactos con la realidad. Yo lo interrumpí acá, ven los puntitos suspensivos, pero hay... Es muy larga y los chicos intervienen y hacen campañas porque efectivamente se ha detectado un caso de Chagas. Profe. Precisamente en ese sentido incorpora otros espacios, trasciende el aula, son como entendido lo mejor en la planificación o el modelo primero que analizamos como el único ámbito educativo en donde poder desarrollar el aprendizaje. Abrir ventanas a la realidad. Incorpora otros actores. Definitivamente. Otras voces. Total. Muy bien, seguro. El docente no es el que monopoliza el conocimiento. Hay alguien que te puede decir por qué el Chagas, dónde vivía para infectarse de Chagas, por ejemplo. Bien. Los documentalistas que hicieron el video también son voces autorizadas dentro de la clase y son otras. Profe. Yo por ahí agregaría también la participación del estudiante en la construcción de su evaluación. Ajá, está bueno. En eso, donde yo lo corté. Donde llegamos, por, no sé si era después. Ahí, sigue, ya lo van a leer cuando estén las publicaciones, pero por ahí ya lo leyeron porque ustedes recibieron un archivo, la gente de las secuencias, para revisar. Seguro. Quizás para la evaluación, un grupo de chicos podría hacer una campaña gráfica, otro podría hacer un asesoramiento por folletos en el hospital de las... Un folleto. Perfecto. Bien. Se nota la circularidad. ¡Ay, miren el gestito de nuestra compañera! ¡Hacelo de nuevo! ¡Sale! La circularidad del conocimiento. Ahí vamos, ahí vamos. Tenía mal culo con el habla. Ahí vamos, seguro. El problema, le doy muchas vueltas al problema de Chagas. No vueltas en redondo, que sería patético, sino vueltas helicoidales. Cada vez sabemos más y cada vez sabemos más profundo. Por eso, el famoso espiral de Brunner, de su libro Hacia una psicología, hacia una teoría de la instrucción de los años 60,
ese gestito que hizo nuestra compañera, ¿no? No es en redondo. Alguna vez aprendí que no era una espiral, sino que era una helicoides, porque se va extendiendo y va profundizando y ampliando más contenido. Algunos teóricos de la didáctica más actuales hablan de procesos recursivos, iterativos, volver varias veces. Los veo a los chicos los martes a la mañana, no puedo pretender que de martes a martes todos los conocimientos estén frescos y disponibles. Yo tengo que volver en ese momento de inicio a retomarlos. Me encantó el gestito y me ayudó un montón. La próxima diapo es un esquema de lo mismo, pero que a mí me encanta. Si miramos las flechas color naranja, tuve que mantener esos colores porque están, fueron tomados del material que Kemnitz trajo a Argentina cuando vino. Las flechas naranja nos darían una vía lineal, una vía unidireccional. El contenido de marzo no se retoma nunca y estamos en julio y seguimos con el mismo. No, que le trae reflexiones de estos dibujitos en relación a el campo de la investigación acción, que tiene que ver con la propuesta de una práctica reflexiva. Total, total. Investigo, reflexiono y actúo, y después esa actuación vuelve a ser objeto de reflexión. Ahí está. ¿Ves la vueltita que da? Esa vueltita, sé que no es lo correcto, pero... A ver, si yo los contenidos del primer colega, tenían que ver con no volver nunca, tenían una vía direccional, unidireccional, lineal, tubular. La idea del gráfico de Kemnitz nos da una idea de hago algo, lo reviso, lo pienso, lo rearmo y sigo para adelante. Entonces, actúo. Realizo una acción, tomo esta prueba, reviso qué pasó con esta prueba, los resultados, si me equivoqué en el enunciado, y la próxima va a ser de otra manera, ¿no? Los procesos de reflexión-acción tienen la misma matriz, recursiva, helicoidal, iterativa. Bien, entonces, en las secuencias y en las observaciones más auspiciosas y más generativas, yo encuentro esta helicoidalidad. A ver, la próxima. Sí, me encuentro profesores de educación física que junto con el profe de lengua analizan, en este caso, una historieta para detectar qué es el fair play en los deportes, qué es jugar limpio. Educación física y lengua, ¿sí? Profes de matemática que analizan biografías de matemáticos famosos, en este caso de Alan Turing, que tuvo una vida desgraciada porque en los años 60, dada su condición de persona gay, fue perseguida. Alan Turing, el padre de la informática, matemático glorioso. En ese entonces, las personas que tenían elecciones sexuales distintas eran inyectadas con hormonas. O la cárcel. O la cárcel, o el suicidio, claro. Porque él pasó mucho tiempo en la cárcel. El año pasado o el anterior, la Real Academia de Ciencias de Inglaterra pidió disculpas por los horrores que había tenido que pasar un matemático. Entonces, qué auspicioso que un profe de matemática hable con sus estudiantes, o de informática, o de TIC, en otras jurisdicciones educativas, de la vida que tuvo ese matemático, que a pesar de todos los dolores, pudo crear la famosa máquina de Turing, que incluso se analiza en psicología. Es la máquina que nos engaña si el interlocutor es un software o es una persona, ¿cierto? Entonces, estas preciosuras están siendo enseñadas en las escuelas secundarias también. Profes de economía que analizan en la primera clase dos ideas, en este caso de Keynes y de Friedman, como para ver que son modelos económicos distintos
Y a partir del análisis de las frases problema, los estudiantes van desentrañando modelos económicos complejos, y son los chicos, los estudiantes, los que lo hacen. Profesores de física cuyo problema es, por ejemplo, cómo se mueve una bicicleta o de qué color deben ser las carpas en un balneario, son sus problemas a lo largo de física, y a partir de esos problemas los estudiantes aprenden. Entonces, mi primera tendencia, como de mucha alegría al leerla, es los esfuerzos sostenidos por superar la linealidad de los contenidos y de las actividades. Esa linealidad, por ahí, hoy, charlando con ustedes, entendería que no es exactamente la palabra lineal, porque también hay vínculos con el afuera que se empiezan a generar o que se generan masivamente. Es una tendencia. No todos los profesores lo hacemos, pero es como gradual que hay, bueno, se llaman trazas, pero como que hay indicios en las entrevistas, en las planificaciones, en las observaciones, en las fotos que ustedes mandaron, en las secuencias, en los foros, la preocupación por establecer vínculos con el afuera y por establecer vínculos entre los contenidos, entre los modelos didácticos de una clase, entre el primero, el segundo y el tercer trimestre, entre una materia y otras materias. No lo hemos preparado, pero la telaraña de caminos que nos mostraba Adriana en su apertura tiene mucho que ver con esto. Zonas de convergencia entre asignaturas, entre contenidos. La mayor parte en las clases observadas son traídas por el docente. ¿Se acuerdan que hace 4 semanas analizamos? Esto tiene que ver con lo que hoy estamos trabajando. Como que lo trae el docente, ¿no? El docente hace el esfuerzo por entramar los contenidos, como nos decía Adriana, por enlazarlos. Pero se ve con mucha contundencia. Esa es mi primera tendencia generativa. Superar para siempre lo tubular, sería en este caso. Pero no es suficiente. Yo elegí un ejemplo, elegí un segundo ejemplo que me parece también malintencionado al mango, pero bueno, dice, es de escuela primaria, pero nos puede ayudar. El maestro domicilio es una secuencia didáctica perfecta, pero tiene grietas, ¿sí? A ver si las detectamos. El maestro da un silbido y pronuncia las voces de mando siguiente. Atención, los niños se ponen de pie. Espera. Media vuelta a la izquierda, los niños dan una media vuelta. Frente a las pizarras. Tomad los lápices. Tomad las pizarras. Voy más rápido, ¿eh? Media vuelta a la derecha. Frente a la clase. Sentaos. Mirad nuestro modelo trabajar. ¿Hay una secuencia? Sí. Sí, está todo muy prescripto. Es una secuencia tecnicista clara. Secuencia tecnicista es estímulo, respuesta, refuerzo. Estímulo. Tomen la pizarra, respuesta, los chicos, tomen la pizarra. Y él dice, muy bien, ahora agarren la tiza. Muy bien, estímulo, respuesta. Entonces, con superar, con ordenar las actividades no resulta suficiente. Tenemos que cuidar el modelo didáctico que hay detrás de esa secuencia. Este texto, una clave, es de Sarmiento, eso, de 1849, del libro de la educación popular. Lo tomaba como modelo Sarmiento, ¿eh? No podemos decir que fuera tecnicista, porque el tecnicismo es de los años 50 del siglo XX. De todas maneras, Sarmiento promovía el orden en una escuela que era caótica antes de él. Entonces, otra vez, el tema del contexto es bien importante, seguro. Entonces, ¿es suficiente con secuencias didácticas? Mirá, no, porque esta es una secuencia didáctica, pero con un modelo que no desearíamos. ¿Qué encuentran acá? No, lo que yo estaba mirando, lo último, donde dice trabar, como enseguida pasa revista a todos los escribientes y dirige la mano sobre todo a los principiantes, y si hay niños muy adelantados, hace ayudar por ellos. Sí. Lo que me da idea a mí es de, por ahí, un Sarmiento un poco, no, seguramente no lo iba a decir así, pero es una instrucción diferenciada. Sí, la escuela de los monitores, claro, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. La escuela lancasteriana, a veces la llamamos, seguro. Tendenciosamente yo esa parte no la leí porque me interesa, pero es cierto, hay chicos que para
Incluso hasta tiene algo de amoroso, ¿no? Yo me acordaba de maestros de primer grado agarrando tu mano para que hicieras un trazo correcto. Alguien podría decir conductista, tecnicista, skinneriano, las ratas de esquina. Pero era la maestra llevando tu mano como algo de amoroso. Sí, total, total. Se ve la presencia, o sea, la actuación del alumno, pero en el rol pasivo que sería el rol viejo. Total. Excepto esos monitores que saben un poquito más y ayudan, el chico copia, estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta, no te vayas de esa estructura, definitivamente, seguro. Lo llamamos tecnicista, lo llamamos conductista, por Skinner, que en el 34 él genera un libro, John Baruch Skinner, la conducta de los organismos, por eso se habla de conductismo, tecnicismo. Bien, profe. Yo rescato algo de esa época, que en realidad deberíamos, el tema de los límites. Ajá. Porque me parece que hoy en día en la enseñanza está faltando este tema de los límites. Acá eran súper, súper exagerados. Sí. Lo de todos los chicos. Del no, digamos, del estricto ese del momento del silencio total permanente. Pero de otro tipo de orden donde se pueda seguro. Aprender y que el que quiera aprender pueda aprender y el que no quiera aprender también pueda aprender. Difícil, ¿no es cierto? Es difícil. Hay un alumno que es diferente hoy en día, que tiene 11, 12 años, que te saca el celular, tenés otras... Profe, igual estoy escuchando, te dice el chico. Sí. O estoy mirando la verdad que también te está escuchando. De verdad te está escuchando, sí. Es decir, es un tema que a mí me preocupa. Total. Reconozco que soy una profesora de 28 años. No el control skinneriano. No me voy a extender, no es la idea, pero Skinner era, elimino todos los estímulos porque 1950, 1960, en las escuelas elimino todos los estímulos porque el que me importa es el estímulo que doy yo. Entonces tiene que haber silencio para que los chicos escuchen nada más que lo que yo indico y den la respuesta que yo promuevo. Skinner es el asociacionista que aporta la cuestión de los refuerzos, ¿sí? El decirle muy bien, vas bien, regio, pero seguro que nos complica, profe. Otra vez la misma disyuntiva, esencialismo, naturalismo o contractualismo. ¿Es una condición de los chicos que vengan ordenados o yo puedo armar una situación para que sea así? La segunda, entonces, mi primera tendencia generativa, qué bueno que estemos superando la linealidad. Segunda tendencia generativa, qué bueno que los modelos didácticos no sean ni tradicional, yo hablo y vos escuchás, ni tecnicista, yo te adiestro y vos das la respuesta que yo pretendo para vos. Un modelo didáctico más equilibrado. ¿Cuál sería el modelo que a mí me parece, desde mi humilde lugar de profesora de didáctica, que tendría que sostener nuestras prácticas? Se ven la mayor parte de los testimonios de las secuencias didácticas y de muchas de las observaciones. Este esquema está tomado de un material oficial del gobierno de Córdoba, que a mí me pareció importante traerlo acá porque es política educativa. ¿Cuál sería, superada la linealidad, qué intentaríamos hacer? ¿Partir de problemas? ¿Sí? Permitir, en partir de problemas no es esperar a que los alumnos aporten un problema a nuestras clases. No. Nosotros presentar un problema. Ahí tiene, el profe tiene un fuerte protagonismo. Si Alejandra y Lilia hubieran esperado que los estudiantes manifestaran interés, como diría el no directivismo de Carl Rogers, a estudiar sobre el Chagas, quizás hubiera pasado la vida esperando. Ella motoriza los aportes. Los profes presentamos un problema. Ese problema, que no es,
¿Qué sabes de Blas Pascal? Eso no es un problema. ¿Qué se acuerdan de reglas de la potenciación de 2 años atrás? Que aprendieron? No, no, eso no es un problema. El problema tiene que tener avisos de estar situado, de estar contextualizado. Yo presento un problema, en la clase de Chagas se veía. En la clase de Sarmiento no se veía porque los nenes lo único que hacían era modelar, manejar la mano para tener una grafía que se ajustara al modelo que el profe dio. Entonces, superamos la linealidad, pero ¿por qué lo reemplazamos? La propuesta es, lo reemplazamos por un modelo profe que se llama constructivista, que nos puede sonar a que los chicos aprenden menos y no es así, que el profesor está pintado y no es así, que los estudiantes hacen lo que quieren y no es así, que en el caso de nuestras dos compañeras era, vamos a... Los chicos en la propuesta más chiquita llevaban una agenda, ¿no? Como un diario de viajero. Lo hacían después. Era registro de la experiencia. Claro, trabajaban la profe de naturales y la profe de letras. Claro. Entonces, la cuestión es qué necesitamos para hacer exitosa esta experiencia. Y ahí iban surgiendo conocimientos previos, segundo modelo. Pero fueron las profes las que generaron la iniciativa, no era que tienen ganas de aprender. Definitivamente no. Ahí tenemos. Yo lo llamé a esta segunda tendencia un modelo didáctico más equilibrado porque es ni todo centrado en el docente, como ustedes dicen, ni todo centrado en el estudiante. Aprendes lo que querés, das cuenta de lo que querés, la idea no es esta. Presento un problema. En este documento se pueden ver qué tipos de problemas. Puede ser una imagen, una propuesta de un viaje. En tu caso, Laura, era analizar etiquetas de productos alimenticios, ¿no es cierto? Para decodificar, ¿era así? Sí, en realidad partieron de ver qué estaban consumiendo, sobre todo con el tema de los edulcorantes. El tema de los edulcorantes, es cierto. En tu caso, analizaban boletas de consumo eléctrico, por ejemplo. Había habido cortes de suministro eléctrico en la escuela, lo cual generaba un problema, y con Franco ahondaban en qué se podía ayudar y dónde estaba la dificultad. Presento problemas. Los dejo en manos de los estudiantes para que los estudiantes, aún con incorrecciones, aún con limitaciones, aún con esos conocimientos erróneos, expresen qué es lo que saben. En un tercer momento, hago un aporte de conocimientos nuevos. Obvio. Si el circuito didáctico terminara en problema, conocimientos previos, esa clase no sirvió para nada, los chicos no aprendieron definitivamente nada. Acá yo puedo exponer, ¿cómo que no? Más bien, y puedo explicar, y puedo hasta adiestrar. Si yo fuera un profesor de informática, un profesor de fotografía, y hay una técnica, un profesor de química que tiene que tener resguardos de seguridad para el manejo del laboratorio, tengo que entrenar a los chicos en que hay algunas conductas que sí y otras que no. Entonces, problema, activación de conocimientos previos, conocimientos nuevos. Si en esta reunión yo no hiciera ningún aporte teórico, también sería muy frustrante. Es cierto que uno aprende con los contenidos que plantean los colegas, pero también se espera que el profesor haga un aporte teórico. Intenté que ustedes vieran que los conocimientos nuevos ocupan un lugar importante, conocimientos nuevos y vínculos entre ellos, porque muchas veces se achaca el constructivismo, que es como muy divertido, muy ameno, y los pibes no aprenden nada. No, la idea es que esos conocimientos previos se activan porque, para crear una disponibilidad para que se integren conocimientos nuevos. Resuelvo el problema y lo comunico. La comunicación, ese folleto para el mal de Chagas que veíamos de intervención comunitaria, la comunicación es un estructurante cognitivo. Durante mucho tiempo se pensó que yo podía escribir un pequeño informe porque tenía las ideas claras. Hoy
no, en realidad no hoy, pero de 30 años atrás, se sabe que no necesito ideas claras para escribir. La escritura clarifica las ideas que yo tengo. ¿Se entiende? A medida que yo expongo para ustedes una clase, yo clarifico también mis ideas, son estructurantes, me cambian mi manera de entender cuando yo tengo que preparar un tema para compartirlo con ustedes. Cuando el estudiante tiene que generar esos folletos sobre mal de Chagas, sobre Chagas, las chicas inhiben hablar de mal de Chagas porque parece que fuera algo maléfico y sobrenatural y un castigo, y hablan de Chagas, el investigador que le dio nombre. La idea es que cuando los estudiantes hacen esas campañas van ordenando sus contenidos para darle claridad y darle preponderancia al mensaje que ellos quieren transmitir. Entonces, superamos la linealidad, una tendencia generativa. Segunda tendencia generativa, optamos por modelos didácticos superadores de la enseñanza tradicional y de la enseñanza tecnicista que vimos en el ejemplo de Sarmiento extemporáneamente. Ahí están los dos. La tercera, estudiantes críticos. Quiero que los chicos no solo sean receptores, eso se ve un montón en todas las entrevistas, en los foros, en las planificaciones, en las secuencias didácticas. Es muy auspicioso. Cuando hablamos de criticidad, hablamos de los estudiantes dándole un sentido distinto al sentido común a los contenidos que les enseñamos. Una persona es crítica cuando detrás de un suceso, si soy profe de historia, de un suceso histórico, de un suceso geográfico, puede encontrar otras razones. No aceptar la realidad como es, ni aceptar la palabra del docente como palabra santa, sino poder cuestionarla y problematizarla. No aceptar el sentido común, ¿qué vas a hacer? Bueno, muchas personas pobres tienen chagas, o muchas personas usan edulcorantes artificiales. ¿Qué vamos a hacer? Se usa. No. Crítico significa darle un sentido distinto a los contenidos. Y esa es una preocupación muy, muy interesante y muy buena. Yo leía una secuencia, la autora de la secuencia de las tribus urbanas está acá. ¡Epa! Bueno. Ella, que es profe de inglés, les enseña a los chicos a mirar su comunidad para ver, ella lo llama tribus urbanas. Agrupamientos de jóvenes que tienen principios, vestimenta, a veces una apariencia, gustos distintos, como forma de educar para la diversidad. Eso es claramente crítico. El dejar de llamarlo ese loquito que se viste de negro, o esos que tienen las perforaciones en las orejas, para empezar a ver que es una manera distinta de ver la vida. Es muy interesante. La profe el inglés, de los latinos y el inglés, está acá. Vamos, profe, contanos tu secuencia. La secuencia se llama Inglés y Latino, y está basada en un cómic que explica el autor, y es el mismo protagonista del cómic, y explica la diferencia entre latino, los términos latino y hispano. Porque su herencia tiene que ver con esa realidad, entonces siempre tuvo problemas con definir esos términos, e hizo un cómic con el protagonista, se dejó él mismo explicando por qué él era latino de España. Eso. ¿Qué significa el etiquetamiento del latino? La profe es profesora de inglés. Sí. Ya les va a contar su secuencia, pero eso es generar chicos críticos, el revisar los etiquetamientos, las estigmatizaciones frecuentes entre jóvenes, por ejemplo, por su procedencia latina. Ahí están mis tres tendencias, las tres que quería compartir con ustedes. Ahora, no sé si las cinco, pero una o dos frases. ¿Se acuerdan que les había dicho que me quería despedir con ustedes con cinco frases que para mí son repotentes? Superar la didáctica de la huella, nos dice Merier. Superar la idea que yo, con explicar bien, dejo una huella en los estudiantes. La palabra enseñar tiene en el medio
una partícula que es seña, dejar seña, dejar huella. Pero claro, la idea de enseñar en el mundo griego, en el mundo antiguo, digamos, no era la misma que hoy. La teoría de la huella, escuchá que yo te explico, lee que vas a entender, quizás no sea suficiente. Bueno, yo estoy segura que no es suficiente. ¿Vamos? Hay un autor de didáctica bien bueno que se llama Miguel Ángel Santos Guerra, que escribe libros de evaluación, pero escribe muchas otras cosas. Y él dice, una vez invitaron a un encuentro pedagógico a un señor porque había enseñado a hablar a un perro. Era como la estrella del encuentro. Él enseñó a hablar a un perro, todo el mundo estaba como esperando. Cuando llegó el momento de su participación, es cómico si no fuera triste, el tipo le dijo, yo le enseñé a hablar al perro. Yo todas las mañanas le decía, mamá, pañuelo, yo le enseñé. ¿Ahora el perro? ¿Entendió? Como, me parece muy... ¿Él había enseñado? Sí. Metáfora patética para todos los profes. ¿Cómo no te acordás de esto? Lo dije 50 veces. Repetí 200 veces esto en la clase. ¿Cómo puede ser que en la prueba todo el mundo resaltó? Es que la teoría de la huella no enseña. Lo del señor enseñando a hablar al perro es una triste metáfora de muchos de nosotros. Que pensamos que si explicamos bien, los chicos van a aprender bien. Un poquito, por ahí, lo engancha, pero... Miguel Ángel Zabalza, un español, tuvo una muy buena participación el año pasado, y él habló de... Él es un español, no sé por qué usa la palabra engagement, y no compromiso o no involucramiento, respecto de los estudiantes, y él dice que es una construcción, es un armado. No podemos... dar por descontada que los chicos vienen a mi aula interesados, en mi caso por aprender didáctico, por aprender lengua o geografía en las clases de ustedes. El involucramiento, el compromiso de los chicos no es un requisito de entrada, no es natural, no lo podemos dar por sentado, es un armado cotidiano. A los pibes no les interesa nada, escuchamos. Vos hiciste algo para interesar a los estudiantes en los contenidos que enseñás. Armaste situaciones que desde ese desencanto o desinvolucramiento los estudiantes pudieran transitar un recorrido hacia el interés. Es mi segunda frase que está buena. Me encantó compartir con ustedes. Gracias, profesor.